Habitantes de un sector del barrio 450 años de Valledupar viven un drama con el rebosamiento de los tubos de alcantarillado luego de la pavimentación de la calle. Lady Silene Maestre narró así lo que vive. Pues lo que pasa es que nosotros tenemos con la pavimentación, pues dejaron la tubería pangada. Todos los tubos se averiaron, se dañaron. Entonces nosotros, ya yo tengo reporte de la gobernación, estoy esperando que ellos quedaron a venir a notificarnos a nosotros, de venir a arreglarnos y todavía no solucionaron. ¿Esto le corresponde a Endupar o a la gobernación? Todavía eso era, lo hizo ISA. Esto aquí lo hizo ISA, la gobernación. Yo le he buscado a ISA, no se encontraba a ISA. Pero ya yo metí el reporte a la gobernación, porque esta calle le correspondió a la gobernación. ¿Cómo se llama este sector? 450 años. ¿Y la dirección? Manzana 63, casa 19. Y hay varias casas averiadas en el mismo sector. ¿Esto es acueducto solamente? ¿Alcantarilla? Alcantarilla. ¿El acueducto no hay problema? No, es la alcantarilla. Okay. ¿Y cuál es el problema de la alcantarilla concretamente? ¿Se rebosa, se llena, no sale de allá de su casa? No, acá. Se llena, todo el baño se llena y ahí no lo podemos usar para nada. Entonces toca cada 3 días, me toca hasta a mí, con esa varilla, hay una varilla ahí, que yo la meto y la limpio. Porque él no puede, porque el marido mío está en un accidente y a raíz de eso se cogió una infección por estar limpiando eso. ¿Cuánto tiempo lleva en esta situación? Ya lleva año y pico. Ya año y pico, desde que hicieron la pavimentación. La pavimentación quedó bien hecha, bien bonita y todo, porque uno se desplaza mejor. Pero tenemos las tuberías dañadas. ¿Luego no será el problema quien hizo la pavimentación, quien tiene que arreglar eso, no? Sí, ellos tienen que encargarse los de allá, de los contratistas de la gobernación. Porque es que ellos tienen su comunicado, yo tengo un radicado ya, donde ellos me dijeron, pero ya de hace rato que se los metí, no han venido. Y tenemos bastante gas aquí que tenemos problemas. Yo misma hice, mi piso, mírelo cómo está dañado, porque yo misma destapé ahí y le tomé fotos al tubo. O sea, ya el tubo tiene fotos, ellos tienen fotos de toda esta tubería dañada. ¿Cuántas familias ya se afectadas con esta situación? Hasta ahora hemos descubierto 4 casas. Por familia, o sea, 4 familias. Hemos abierto. De las manzanas 63, nada más de la 63. 4 casas de las 63. Otro de los vecinos afectados es Karen Oviedo Palermo. Tenemos el problema del alcantarillado, que desde que vinieron a hacer el pavimento, eso se tapa, el tubo está doblado y los niños se me han enfermado. Y eso es cuando llueve, eso se sale por el sifón, ese es un olor horrible que pasamos acá con eso. Y eso hace más de un año. ¿A quién hacen ustedes el llamado para que solucionen ese problema? Hemos ido a la constructora que estaba para acá, el SIVA. Hemos ido a la gobernación y nada, no nos han solucionado ese problema. La alcantarilla rebosada ha traído infecciones y diarrea entre los vecinos. Porque a mí me hicieron 4 operaciones acá y después fui a una cita de la doctora y la doctora me dijo que tenía eso infectado y yo no me he asoleado ni nada, sino solamente por el alcantarillado, porque allá donde estoy acostado siempre hay mal olor del baño y eso se rebosa. Y a raíz de eso me salió la infección esa. El llamado es para el constructor de la pavimentación de la calle, contratado por la gobernación del Cesar. Bueno, pues cuando comenzaron a hacer el trabajo para la pavimentación, noté que solo cambiaron la tubería del agua, solo las del agua y el alcantarillado dejaron la tubería vieja, no la cambiaron. Como consecuencia, cuando llueve duro, que llueve con bastante abundante agua, el agua se nos sale por los sifones y por los inodoros. Por el tiempo ya habían debido haberla cambiado. Por el tiempo que ya tiene esta tubería, es bastante vieja, ya debe estar obsoleta. Corrieron con el inconveniente que el pavimento, de pronto el peso del pavimento, las piedras, le pisaron la tubería del alcantarillado y a ellos se le rebosaba el alcantarillado y tuvieron que ellos sacar plata de su bolsillo y cambiar la tubería.